Ahí está. Bueno, les doy la bienvenida al curso internacional de motilidad digestiva pediátrica, doctor Ricardo Reynoso. Hoy es la última charla que tenemos. Como siempre, estoy esperando que nos podamos reencontrar y que dejemos de vernos por la pantalla. Próximamente apuntamos a Quito, donde se va a hacer el Congreso del ASGAN, y que va a ser el año que viene, en el 2022, y esperamos estar todos ahí, y en el 2024 el Congreso Mundial que se va a desarrollar en Buenos Aires. Ahí, Miguel, te debo el asado. Este Congreso sí, está auspiciado por la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica, LASCAN, el SIDEMO, que es el Círculo de la Motilidad Gastrointestinal de la Argentina, y la Sociedad Argentina de Pediatría. Hoy, en la última charla, va a disertar el doctor Miguel Saps, quien nos va a hablar del consenso norteamericano de manometría anorrectal y colónica. Miguel está recibido en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Uruguay, es profesor de pediatría, jefe de la División de Gastroenterología y Patología y Nutrición de la Universidad de Miami, Miller School of Medicine en Florida. Es George Bachelor Endowed Chair de Pediatría y es co-chair del Comité de Roma Pediátrico. Pero lo más importante es que, a pesar de, estos son algunos de sus títulos, tienen muchos más, pero más allá de sus títulos, no se olvida de las raíces, sigue siendo uruguayo, sigue siendo latino, y en cada actividad que establecemos en Latinoamérica siempre está apoyando y nunca nos dice un no ni un pero. Realmente eso es un apoyo increíble. Cuando hablamos de alguien que es co-chair del Comité de Roma Pediátrico, estamos hablando de alguien que está diciendo los lineamientos que vamos a tener todos nosotros en cuanto a todo lo que sea trastornos funcionales digestivos. Él está dentro del grupo que va a determinar cómo vamos a diagnosticar esto. Y por otro lado, el haber hecho el consenso norteamericano de manometría anorrectal y colónica es algo que nos habla claramente de en qué lugar ocupa. Así que bueno, es un honor para nosotros que alguien que hizo el consenso norteamericano nos pueda hablar de él. Miguel, te dejo el lugar. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Román. Realmente ni mi madre lo hubiera hecho mejor. Queda lo del asado, eso espero que se cumpla, que hay una serie de testigos acá que quiero que certifiquen que me pague el asado cuando vaya a Argentina. Prometido. Bueno, veremos. Bueno, hoy vamos a hablar del consenso norteamericano y de NASPGHAN, de la manometría anorrectal y colónica. Y creo yo, como esto es muy vasto, me pareció útil tocar algunos puntos que son de utilidad práctica y que creo que espero que sirvan y que lo disfruten, y para extendernos más sobre este consenso. Primero que nada, quiero empezar por decirles que a veces uno no nos ponemos a pensar lo complejo que es el fenómeno de defecación, ¿no? Algo que parece tan natural es un proceso complejo, ¿no? La coordinación entre el colon y el recto, los esfínteres anales externos e internos, el piso pélvico, las vías motoras sensoriales, una integración de los sectos superiores, y eso es lo que explica esa complejidad, lo difícil que es en algunos casos tratar o estudiar a estos pacientes, ¿no? Entonces, quería hacer un alto para pensar en eso y para que ustedes reflexionen en la complejidad de esto. Y pasando por una reseña de lo que es, una reseña de lo que es la parte anatómica, que recordemos que el canal anal comienza a nivel del comienzo de la línea dentada y llega hasta la margen del ano,
y que se encuentra rodeado, ¿no? Algo básico que todos ustedes saben, creo que es útil para comenzar esta charla, se encuentra rodeado por dos capas, ¿no? Una capa que es el esfínter interno, que es un engrosamiento de la capa muscular del recto y las fibras, no sé cómo se dice, conjoint, unidas de, que unen este esfínter interno con el piso pélvico y los dos forman la capa interna, y una capa más externa que es la que forma el esfínter externo, que es la prolongación del piso pélvico, ¿no? Entonces ahí ya se pueden dar cuenta de lo que es esa complejidad y la integración de todos estos. Y si lo vemos un poco más en detalle, acá pueden ver cómo el esfínter externo se prolonga, no solamente está por de fuera, sino se prolonga por debajo y uno lo puede palpar, ese surco entre el esfínter externo y el interno, al hacerlo en tacto rectal, y cómo el esfínter externo es la continuación del... se une al cubo rectal, que es tan importante en el proceso de mantener la continencia, ¿no? Esa complejidad no solamente es anatómica cuando uno ve eso, sino que, más que nada después de la pubertad o en adultos, uno puede ver, como se ve en, en esta imagen, que hay diferentes formas del piso pélvico y que todo eso hace que cada caso sea individual y que tengamos que... Hay unas marcas ahí. Y que haga que cada caso individual requiera un manejo particular. Y quería, antes de ya termino, les prometo que termino con la parte anatómica, quería mostrarle cómo el cubo rectal y cómo es una parte más tendinosa en la parte posterior y más muscular en la parte anterior, rodeando el recto, y cómo esto ayuda y la proximidad que tiene el recto con las diferentes estructuras que van a explicar algunas de las complicaciones quirúrgicas que vamos a ver más adelante y cómo es la presentación de la clínica de los pacientes. Pero luego de esta reseña anatómica muy, muy básica, ¿no? Y muy burda, quiero focalizar un poquito más en la manometría, que es lo que nos hace, lo que nos reúne esta noche. La manometría no es otra cosa que el estudio de las presiones, ¿no? Es decir, las presiones que sean adecuadas, la interrelación de las presiones y la interrelación y la coordinación de estos aumentos de presiones y relajaciones a nivel de diferentes partes del aparato y eso es lo que estudiamos con los diferentes estudios, y como hemos dicho, hoy nos vamos a enfocar a la manometría no rectal y colónica. La manometría no rectal, es decir, nosotros, algunos de ustedes que hacen todavía de perfusión, y yo que soy más viejito, que en Estados Unidos hicimos muchos años de bomba de perfusión de agua, hoy en día tenemos unas versiones más modernas, con catéter de estado sólido, que nos permiten no solamente estudiar radialmente las presiones que se encuentran a nivel, a nivel anal, sino también longitudinalmente, incluso en algunos casos hacer un estudio tridimensional que puede ser útil más que nada en pacientes con, por ejemplo, con malformaciones cerebrorrectales. Ahora, una de las cosas que les quiero llamar la atención es que este catéter, que ustedes pueden ver, no sé si tengo un puntero, pero aquí pueden ver los sensores, que son sensores sólidos que pueden detectar automáticamente, no necesitamos un petismógrafo y una computadora para que transforme estas presiones en figuras, lo vemos directamente. Lo que quiero llamar la atención es al balón que se encuentra en la punta aquí y que en los catéteres de estado perfusión lo pueden ver de esta forma. Y lo que quiero, y la razón que les muestro una foto del balón y me detengo acá, es porque es un aliado, una parte importante del estudio de la motilidad, como todos ustedes que hacen estudios lo saben, y espero que, si no, al final de esta charla, los que no lo hacen, lo tengan en cuenta. El estudio de la motilidad diferente es anorrectal, que es el primero que estamos enfocando. Hay diferentes protocolos, pero en general uno empieza midiendo, haciendo una etapa de aclimatación del paciente, que es variable en cada caso, ¿no? Hasta que el paciente se relaja y uno puede tener una presión basal estable. Y ahí mide, como ven en el panel de la izquierda, la presión de reposo. Y a diferentes momentos, de acuerdo al protocolo que ustedes hacen, se le pide al paciente, los pacientes que están despiertos, los que logran cooperar, que trate de contener para ver el aumento de presión. Esto es más que nada importante en los pacientes que tienen incontinencia fecal, poder hacer esta maniobra. Ahora, los dos paneles de la derecha, como ustedes ven, el balón, y es lo que les quería decir, lo que me quería detener, el balón tiene varias funciones. Una de ellas es que el inflado del balón, una vez que se infla, una vez que ya es introducido dentro del recto, ¿no? Eso va a ser doloroso. El inflado del balón lo que permite es un estudio de la sensación del paciente,
cuándo tiene la primera sensación, cuándo tiene la sensación crítica de que no puede aguantar más. Pero a su vez nos permite más que nada, es decir, hacer dos cosas. Una que es hacer los estudios en los pacientes que cooperan, ver la coordinación entre la presión intrarrectal y la relajación anal, y lo más importante, que es la indicación más importante de la manometría anorrectal, nos va a permitir es estudiar el reflejo retroanal inhibitorio. Si hay algo que quiero que recuerden, y hay algo que realmente es lo más importante de la manometría anorrectal, es el estudio de este reflejo retroanal inhibitorio. Este reflejo que se da por un complejo neuronal intramural, y es importante recordarlo porque en pacientes que, incluso pacientes, por ejemplo, espina bífida, otras cosas que tienen una alteración de la llegada de los nervios de la inervación, van a tener este reflejo en la retroanal inhibitorio, porque es intramural. Lo que pasa es con este reflejo, cuando uno distiende el recto y uno lo distiende con aire en el balón, que es algo similar, que uno lo que trata es de repetir lo que pasaría cuando llega gas o materia al intestino, al recto y lo distiende. Entonces uno lo que hace es distender el balón, inflar el balón. Lo que tiene que suceder es que se tiene que producir una relajación del esfínter anal interno. Cuando llega materia o gas al recto y uno está en la cola del cine, este esfínter se relaja involuntariamente, pero uno luego tiene los nervios somáticos que le permiten decir, bueno, y la relación, como dijimos hoy, con las estructuras centrales, que le permite a uno decir, bueno, yo siento esto, tengo una alteración, un cambio sensorial que lo registro en el cerebro, y eso, a su vez con fibras motoras voy a actuar sobre con los nervios somáticos, sobre el esfínter externo y el piso pélvico para tratar de evitar de pasar materia, y entonces uno puede ser socialmente aceptable. Y esto es, como dijimos, es lo más importante de la manometría. Porque lo que nos permite es esta evaluación de esta relajación del esfínter, que entre otras cosas, una de las cosas más importantes, y quizás la más importante que uno hace cuando hace manometría anorrectal, es excluir la enfermedad de Hirschsprung. Todos ustedes conocen la enfermedad de Hirschsprung, pero solamente para dar una definición, un pantallazo, es una neurocristopatía, es una alteración en el desarrollo. Como pueden ver en los diferentes paneles, el aparato digestivo se va desarrollando y a su vez las fibras nerviosas, las células ganglionares van migrando aboralmente, y en el caso de la enfermedad de Hirschsprung lo que se produce es una detención de esta migración, que lo que va a producir es un estreñimiento funcional, es decir, si viene de causa mecánica se va a producir una alteración funcional, que va a hacer que la zona que se encuentra por encima de esta zona normal, de la zona ganglionica, que tiene alteraciones, que le falta esas células ganglionicas, el plexo mientérico y mucoso, la zona por encima de esto va a extender con acumulación de materia y gas. Y esto, como ven en este aquí. Ahora, siguiendo así con un pantallazo, lo que quiero decirles es que hay tres pilares que son los que nos van a ayudar al diagnóstico de la forma de Hirschsprung. Uno de ellos es el radiológico, y esto es a veces algo que nosotros tenemos cierto conocimiento, pero no depende de la interacción que tengamos con la gente de radiología, cuánto vamos a poder saber de esto, cuánto es importante tener buena colaboración con los radiólogos para hacer este diagnóstico. No solamente para hacer este diagnóstico, sino para saber la zona donde se encuentra el Hirschsprung. Una de las cosas que ven los radiólogos es el índice retosigmoideo. La diferencia de calibre entre el recto y el sigmoide. Recuerden que la forma retosigmoidea de Hirschsprung es el 65% de los casos, quiere decir que son la mayoría de los casos de la forma de Hirschsprung. Y si hay ese índice retosigmoideo, más de 1, 1.2, hay una anormalidad en la cual se produce una dilatación de la parte proximal a consecuencia de la inhabilidad de distender la parte inferior que se produce en la enfermedad de Hirschsprung. Esa inhabilidad de distensión, el tono del esfínter interno está dado por el sistema entérico, y como dijimos, si faltan las células ganglionicas se va a producir una falla en esa distensión, con lo cual se va a producir una acumulación proximal. ¿Qué otra cosa ven los radiólogos? A veces nos informan las contracciones incoordinadas del colon, a veces son útiles de saber, y que eso nos tienen que decir, porque nosotros estamos ahí, nos mandan una imagen, y eso a veces es difícil. Si uno no está en la fluoroscopía, uno no sabe, uno le manda solo reporte, le mandan un par de fotos, y uno a veces no sabe eso. Entonces, si no lo dicen, a veces es importante preguntarlo. Y como muchos de ustedes saben, el basamiento lento, el contraste, es otro de los fenómenos, otra de las
características de nuestro registro. Pero lo más importante, lo más útil en esto es la determinación de la zona de transición radiológica, como en la flecha, que es la zona en la cual se produce más de una diferencia de calibre de más de un 50% entre la parte enferma, la distal, y la parte sana que está distendida, que es la. Y eso que parece muy fácil, porque en estas imágenes es muy claro, a veces no es tan fácil de determinar, y es importante saber que esto se da desde ya de los primeros días, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, no se dio porque hay que esperar que se dilate, pero generalmente ya se ve al principio. Pero es importante saber reconocerlo, porque esto tiene gran importancia, como veremos posteriormente. Volvemos a la parte manométrica, que es el segundo pilar del diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung, y el cual reúne esta noche. Quiero hacer hincapié nuevamente en este reflejo recto analítico. En esta imagen de la derecha, pueden ver que hay un quiebre de la zona verde, que es la zona de presión, la zona de alta presión, que se encuentra aquí. Cuando se distiende el balón, esa relajación, ese reflejo recto anal inhibitorio va a producir justamente eso, una inhibición del esfínter anal interno, y eso va a producir esa relajación. La otra cosa que uno está acostumbrado a ver y que es importante recordar es que cuanto más aire uno pone en el balón, ¿no? Y generalmente vamos inflando, aumentando por de 10 mililitros, de 10 centímetros cúbicos, mayor va a ser esa relajación. Como pueden ver en rojo la parte superior, este es el aumento de presión del balón, y acá pueden ver cómo el esfínter, que tiene una gran presión, que tampoco lo recibe en la escala, rojo de gran presión, cómo se relaja en estos casos y cómo se produce una relajación total, no, acá es una relajación parcial, y cómo se va a producir una relajación total en la medida que se aumenta la presión. Ahora, si miramos en pared de la izquierda, para los que tienen equipo de agua, de perfusión, ven. En claro también, ¿no? Ven un aumento de presión, 20, 40, 60, el balón, y cómo se van produciendo esas relajaciones del esfínter, de la presión, del complejo mediano. Y como ya hemos visto, pero ven cómo se ve distinto y cómo es más fácil de reconocer con los equipos de alta resolución que hoy en día muchos tenemos. Entonces, para verlo claro, ¿qué pasa en la enfermedad de Hirschsprung? A la izquierda pueden ver que es el reposo, ¿no? Cuando la relajación, uno espera un poquito, después se queda, mide unos 30 segundos o algo así, o depende del paciente, uno espera que esté, cuánto tiempo mide el promedio, pero uno primero espera un tiempo variable de acuerdo al paciente para que llegue a la presión basal, después empieza a medir y hace un promedio de esa presión basal, y luego infla el balón. Y cuando infla el balón, lo que va a ver en los casos patológicos, como en el caso de la enfermedad de Hirschsprung, es lo que se ve a la derecha, no pasa nada. No se produce la relajación, y eso nos hace pensar que es la enfermedad de Hirschsprung u otras patologías que luego veremos que también están asociadas con una falta de reflejo rectoanal. Ahora, una de las cosas que es importante, porque en algunos casos la manometría la hacen gente adulta, adultos, o pacientes nuestros, transitan hacia adultos, y el paciente que tiene enfermedad de Hirschsprung siempre va a tener enfermedad de Hirschsprung, siempre va a tener, y si las características patológicas que va a tener en la manometría, es importante recordar que las va a seguir teniendo. Ese esfínter no se va a relajar, por más que lo operemos, el esfínter queda y el esfínter sigue siendo anormal. Y ya veremos luego las consecuencias que esto tiene, pero si uno repite el estudio manométrico, uno no debería ver relajación del esfínter interno. Incluso luego de la operación, y nos tiene que preocupar un poquito cuando uno empieza a ver buena relajación y uno se cuestiona a veces si ese paciente realmente tuvo enfermedad de Hirschsprung. Ahora, una de las cosas por qué pongo este slide es porque en esta guía que estuvimos formamos parte de la Sociedad Norteamericana y la Sociedad Europea de Motilidad, una de las cosas que hicimos hincapié es que los adultos tienen que conocer la patología de niños, no solo porque nuestros pacientes van a transitar a los adultos llegado el momento, sino también porque ellos van a tener que ver nuestros reportes y van a tener que entender cosas como que nosotros usamos sedación en muchos de estos pacientes porque, lamentablemente, los niños más chicos, la cooperación es limitada. Los pacientes ansiosos, incluso los más grandes, y a veces esto es muy difícil de que colaboren. Con lo cual usamos diferentes, hay que recordar que muchas veces usamos diferentes sedación, hay diferentes tipos de sedación que se pueden usar, y que, si bien, por ejemplo, en este caso el Propofol, que muchas veces usamos, ahora usamos gas, el Fibrano u otros,
Lo importante es que esa sedación sea liviana, ¿no? Porque lo que pasa es que el paciente, cuando se le seda mucho, esa presión del esfínter puede bajar y a veces nos impide ver la relajación del reflejo retornal inhibitorio. Pero si se hace bien y si el paciente se mantiene bien light, no bien, no sé cómo se dice, pero bien liviano, con una sedación muy liviana, esto puede ayudar, por ejemplo, en este estudio que hizo Sam Nurko, que lo que vieron es que pueden ver, llegan a ver, si bien la presión basal baja, pueden ver más frecuentemente el reflejo retornal inhibitorio por el paciente por favor. Y esto es importante porque los gastroenterólogos adultos, cuando ven a estos pacientes, van a decir, bueno, el valor es distinto, yo ahora estoy haciendo el estudio y el valor que tenía basal, si es que yo decido hacer un estudio de grande, el valor que tenía basal es distinto al que tiene ahora. Otra cosa, bueno, es importante recordar que estos pacientes frecuentemente lo hacemos con sedación. No es secreto para ustedes, pero para los adultos a veces no están acostumbrados. Ahora dijimos que eran tres pilares. El tercer pilar, la presencia de células ganglióricas, que están ausentes, como hemos dicho, en la enfermedad de Hirschsprung. Bueno, acá esta flecha muestra las células ganglióricas. Y como esta biopsia, lo que muestra es la ausencia de células ganglióricas, el de ahí, un par de tildes, que caracteriza la enfermedad de Hirschsprung. Y hoy en día tenemos diferentes tipos de tinciones y uno de los beneficios de los últimos años fue el agregado de la tarretinina, que es una proteína citoplasmática, depende de la vitamina D, es una proteína que toma el calcio y que se expresa en los trocos nerviosos submucosos y serosos y se tiene que ver en forma normal y cuando el paciente de enfermedad de Hirschsprung no la van a ver. Y eso ha aumentado, ha mejorado la capacidad de llegar a un diagnóstico temprano y con esto, cuando se hace estudio, comparando las técnicas convencionales, como decían hematocina eosina o acetilcolesterasa con el agregado de carretinina, se ve que con esto no hay falso positivo, con lo cual es un gran beneficio. Con todos estos tres pilares, el uso de estos tres pilares, llegamos al diagnóstico en la mayoría de los casos en forma temprana. El 94% de los pacientes se diagnostica antes de los 5 años. ¿Para qué quiere decir eso? ¿Y qué es lo que nos preocupa? Que un 6% no lo vamos a hacer el diagnóstico de etapa temprana. Y esos son probablemente los que vamos a ver nosotros como gastroenterólogos. Porque ellos que se diagnosticaron, si bien los vamos a ver, algunos de nosotros que nos dedicamos a motilidad en forma posoperatoria, muchos de ellos no se ven por el gastroenterólogo. Bien. Ahora, lo que tenemos que saber es que a veces vemos casos tardíos. Y yo lo tengo como en este caso, cuando veo adultos, no he diagnosticado adultos con enfermedad de Hirschsprung, he diagnosticado, recuerdo que Guandarini, que estaba, Stefano se jubiló en la Universidad de Chicago, mandó un niño de 13 años, que me dio un 85, para el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung, y yo dije, está loco. Pero con su sagacidad clínica, y ese fue el único paciente que mandó para manometría no rectal, en años que estuve ahí, no sé si tiene algo contra mí, pero digo, el único que mandó y realmente era enfermedad de Hirschsprung. Quiere decir que a veces hay diagnósticos tardíos que tenemos que tratar. Ahora, cuando preparé esta charla, me pareció interesante ver un poquito la historia de todo esto, dar un ángulo un poco distinto y aprender algo también cuando preparé las charlas. Y entonces me paré un poquito a ver la historia de Swenson. Swenson fue uno de los padres que nos ayudó en el entendimiento de las técnicas quirúrgicas de la enfermedad de Hirschsprung. Un hombre que vivió más de 100 años, era hijo de pastores, pero pastores religiosos, ¿no? Evangélicos suecos, que se mudaron a Minnesota, y él y su hermano, que eran, como verán, muy capaces, fueron tan capaces que, pero eran en una situación de pobreza, ellos lograron aplicar a Harvard y decirle a Harvard que los apliquen, que los acepten los dos a la escuela de medicina, porque iban a compartir los textos y poder estudiar juntos. Y bueno, realmente los dos llegaron y tuvieron una gran carrera académica. Swenson estuvo en Children's Hospital de Chicago, donde estuve yo. Esto es a la izquierda, ya un poco antes de Swenson, cuando el hospital empezó. A la derecha, lo que es el hospital hoy en día. Como pueden ver, hubo un gran progreso. Quiero aclarar que este gran progreso no fue cuando yo me fui, ya había pasado ese hospital, no fue que a consecuencia de que yo me haya ido, que fue un hospital de 27 pisos en el centro, sino que fue previo, pero gracias a Swenson y a otros se logró este desarrollo. Ahora, vi otra coincidencia porque me puse a mirar un poco lo de Swenson y después aprendí que Swenson estuvo en Ohio State, que cuando yo estuve con Carlos, en Nationwide también, y que después, una vez que terminó, se retiró, se fue a dar clases en la Universidad de Miami y se retiró. Yo no sé si me están dando la señal de que me retire ya aquí en la Universidad de Miami, pero
Bueno, ahí son las coincidencias, y hasta ahí llegamos a las coincidencias porque realmente tuvo una carrera brillante, pero en algo hay que coincidir. Para que eso fue eso, entre otras cosas, él logró entender el mecanismo, él no fue el que le dice, es que terminó la enfermedad, el que la descubrió, pero sí el que entendió mejor el mecanismo. Y él que hacía patología también, él entendió la falla de la operación y diseñó la cirugía que vemos en la parte central. En las imágenes estas con verde son las zonas gangliónicas y en rojo las zonas aganglióricas. Como ven, en la operación de Swenson, que diseñó él, la imagen del centro, él lo que hace es hacer un pull-through, llevar en la zona gangliónica hasta muy próximo al esfínter, y eso es importante, ya veremos por qué es importante que quede próximo, pero no demasiado próximo al esfínter, con lo cual no queda ninguna zona gangliónica. Y luego vinieron otras variaciones de la cirugía, que ya veremos, y veremos las causas por qué otra gente tuvo esa variación, pero Swenson fue el primero que hizo esta operación. ¿Qué pasó? Empezaron a ver que había complicaciones de la operación de Swenson, que era una disección muy importante a nivel pélvico, yo le mostré hoy el íntimo contacto que tiene el recto con otras estructuras. Y entre otras estructuras que tienen un contacto muy próximo, es el músculo recto uretral, que fue cubierto por Ruh, de la I de Ruh, no me acuerdo, de Ruh en español. Y Ruh lo que descubrió, esta parte de fibra muscular, que tienen gran cantidad de nervios, entre los cuales van los nervios erógenos. Y entonces el problema que se vio en algunos casos por enfermedad de Swenson es que esa disección de llevar el pull-through hasta casi el esfínter, lo que hacía era dañar estos nervios y podía llevar, en algunos casos, en varios casos, hubieron una cantidad grande de casos que tuvieron problemas luego de la operación. Entonces, siendo conscientes de estas cosas, llegaron a una serie de cirujanos que dijeron, bueno, vamos a buscar una variedad. Y empezaron dos cirugías clásicas, comedia y suave, que ven en el panel de la izquierda, mientras que Swenson está en el panel de la derecha. Swenson, que hacía la decisión seromuscular retosigmoidea, y como pueden ver Duhamel, el más de la izquierda, Duhamel deja una zona gangliónica grande, el recto deja gran parte del recto, y por atrás baja la zona gangliónica, la zona hace pull-through de la zona sana por detrás, con lo cual deja una parte del recto, y como se pueden imaginar, eso puede tener ciertas complicaciones, porque deja una parte del recto que es anormal, deja y sigue estando ahí, pero por otro lado evita una disección tan exquisita que lleve a daño de fibras erógenas. Entonces Suave dijo, bueno, yo doy otra forma, voy a buscar otra forma que no sea esa sola, porque con esto dejamos mucho recto. Yo lo que voy a hacer es, voy a dejar solamente el músculo, y entonces voy a cortar el músculo a cierta distancia, unos pocos centímetros del ano, del canal anal al que ya nos referimos, y voy a hacer el pull-through, a llevar la parte sana por dentro de esa parte muscular que es anormal. Por eso en el slide que le mostré con zona roja, se ve, puntos verdes y puntos rojos, se ve que hay puntos rojos, que hay una zona anormal de músculo que se mantiene en esta operación. Con lo cual Suave con esto solucionaba, o bueno, mejoraba el problema de daño a los nervios penirrectales. Pero como veremos, cada cosa buena también tiene sus complicaciones posibles por diferentes variedades de la cirugía. Ahora, ¿cuáles son las más usadas? Hoy en día Duhamel no se usa tanto. Las más usadas son Suave y Swenson, yo no sé, pero acá en Estados Unidos son ellas dos. Y cada cirujano cura que la de ellos es lo mejor, como todos los cirujanos que conocen, siempre lo que ellos hacen es lo mejor. Y, pero en realidad, cuando hacen estudios y los comparan, son más o menos parecidos los resultados a corto plazo. Lo que sí a corto plazo hay diferencia, ¿no? Y este estudio que hicieron en China, lo que vieron es qué pasaba con las dos cirugías. Y si ustedes ahora recuerdan que la enfermedad de Swenson baja toda la zona sana, pero en Suave deja la parte muscular. Lo que tiene que hacer es una disección intramural, dejando para dejar el músculo, y esa disección es muy sangra mucho, muy sanguinolenta, con lo cual esos pacientes tienen más complicaciones inmediatas y tienen un mayor tiempo de estadía
en el hospital. Es decir, es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno decide la cirugía, si bien la va a decidir el cirujano, pero tenemos que estar informados si colaboramos en esa decisión. Entonces, como hemos dicho, la indicación más importante de la manometría no rectal es para diagnosticar la enfermedad de Hirschsprung. Pero no solamente para diagnosticar, sino que aquellos que tenemos una prácticas colorectales con cirujanos para manejar el posoperatorio de sus pacientes, lo que estamos acostumbrados a ver es que el problema de la enfermedad de Hirschsprung así, que como hemos dicho anteriormente, el paciente que tiene enfermedad de Hirschsprung siempre tiene enfermedad de Hirschsprung. Hay zonas anormales, siempre va a tener, y después de la cirugía puede tener más o menos de esa zona agangliónica persistente que continúa. Entonces, uno de los mensajes que quiero dar, puede decir que la manometría lo más importante es para detectar la enfermedad de Hirschsprung, es que recuerden que los pacientes, porque algunos de ustedes quizás no vean mucho de esto en el operatorio, los pacientes se pierden, lo ve el cirujano. Si uno le pregunta al cirujano, todos los pacientes le van bien y ninguno necesita nada más. Y eso es porque ellos se encargan de la operación inmediata. Pero luego el paciente se va y ellos ya no lo ven más. Que siguen siendo parte de un equipo de postoperatorio, esos pacientes se van y ellos tienen una. Por eso, los casos, cuando uno lee un paper de los cirujanos, nunca. No hay paper negativo, no hay nada gracias a Dios. Entonces, ellos lo ven, lo operan, todo bien, pero nosotros somos los que luego conocemos qué es lo que pasa después. Y lo que pasa es que el 60% de estos pacientes tienen, persisten con problemas defecatorios o enterocolitis posquirúrgica. Esa entidad que nosotros la pensamos como antes, bueno, hay que operarlo pronto y hay que hacer investigaciones, sino porque el paciente puede tener enterocolitis. Enterocolitis se distiende, puede tener sepsis, puede ser mortal. Bueno, si bien no son tan graves después de la operación, en general, eso persiste. Más o menos entre un 15 o 25% de los pacientes van a tener enterocolitis incluso luego de la operación. Y la otra cosa que pasa es que esos problemas defecatorios, que fundamentalmente es de estreñimiento, se da, va mejorando con el tiempo. Y cuando uno mira papers, lo que dice que mejora en la adolescencia, en la práctica uno puede ver que mejoran antes, ¿no? Yo lo que veo es que eso en los 6 años, por ahí, creo que ellos empiezan a entender que por más que ese esfínter sigue siendo normal y que tienen que poner diferente presión, estos pacientes recuerden que siempre tienen problemas para pasar gases, ¿no? Porque sí, con un esfínter que no se relaja es difícil pasar gases. Pero que luego empiezan a más o menos a manejar y entender cómo coordinar, creo que por eso es que mejoran a esa la edad escolar, que uno nota una mejoría, por lo menos cierta mejoría, hay un quiebre en esa época, para mejor, creo que empiezan a entender cómo posicionarse y cómo coordinar los músculos, cómo aumentar la presión intraabdominal e intrarrectal para sobreponerse a la presión del esfínter. Entonces, ¿qué es lo importante recordar? Recordar que estos pacientes pueden seguir teniendo estreñimiento, frecuentemente lo tienen, pueden tener enterocolitis y pueden tener también incontinencia. Y estas tres cosas son las que tenemos que recordar como las más importantes y las que tenemos que dejar. Yo los invito a mirar las guías que hablan de cómo hacer la evaluación de estos pacientes y cómo va a ser su manejo, porque les va a servir en la práctica. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes cuando tienen estreñimiento o enterocolitis? La enterocolitis es parte. Parte se postula que puede haber cierta alteración, que por alteración la presencia de una zona ganglionica, esa zona no responde de la forma inmunológicamente y predispone a que se produzca la infección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente una vez que sabemos cuáles son las posibles complicaciones? ¿Qué tenemos que hacer? Un examen exhaustivo y enfocado. En la izquierda pueden ver el examen, el tacto rectal es fundamental. Como le digo, tiene que ser enfocado y tiene que ser sabiendo qué es lo que vamos a buscar. En algunos casos, probablemente en muchos casos, por lo menos en pacientes que vienen derivados a centros terciarios, cuaternarios, tenemos que hacer exámenes bajo anestesia para ver qué es lo que pasa. Como veremos. Una de las cosas que queremos ver cuando hacemos el examen, y que es fácil de identificar, es ver si tiene una estenosis. Recuerde, el paciente tuvo una cirugía, con lo cual, si hay una. No pasa por una zona en la cual es difícil de pasar, o que es una presión distinta, ¿no? No es una zona elástica. Es una zona una zona puntual en la cual uno siente algo duro, una estenosis, y eso es algo que a veces se ve que podemos
o diagnosticar o por lo menos sospechar con el factor rectal. La otra cosa, yo les conté que en duamen hay una zona muscular que se mantiene por la cual pasa el pulso por dentro. Esa zona muscular que no se relaja puede aumentar la presión o se distiende, con lo cual puede crear una zona de presión. Y si bien muchas veces es un corte posterior muscular de la musculatura para darle más espacio que se distienda, ¿no? Para, si bien no se va a distender, para que tenga más espacio, sí, se distienda por el contenido, por la materia, si por el gas, esto puede fibrosarse y puede volver a cicatrizar, o el manguito muy largo, y lo que puede hacer que eso cree una zona de alta presión, que va, a pesar de la operación, el paciente va a seguir teniendo problemas de estreñimiento. Y eso se puede ver también en la radiología, como ven acá, una zona que, como un cuello que se produce en la zona del manguito, pero es importante sospecharlo cuando hacemos el tacto rectal. Ahora, ¿qué hacemos en esos casos? Vamos a cooperación con un cirujano, vamos a hablar con un cirujano y decirle, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y lo que en algunos casos se puede matar, pero frecuentemente tenemos que llevar una resección. Y como se ve en algunos, se ve en este estudio, puede mejorar la distensión y la enterocolitis. Ahora, y la resección es consecuente. Ahora, ¿qué pasa? En algunos casos, esa zona proximal está muy distendida, a consecuencia de giro y de manguitos que tienen, y puede resultar que aquí tengamos, el cirujano tenga que hacer una resección de la zona distendida, que es reoperar, que no es tan fácil reoperar. Y por más que haya una zona gangliónica, esa zona gangliónica está muy distendida y ella que se escapa. Entonces, la figura en la cual se hizo la resección de esa zona. Ahora, esa es una de las cosas. Pero ¿qué otra cosa puede pasar? Se puede hacer un abordaje anterior, laparoscópico, abierto, generalmente laparoscópico, o se puede hacer todo transanal. Diferentes cirujanos hacen diferentes estilos. Cirujanos tampoco tengo la profundidad para entrar a eso, pero hablando con los cirujanos, cada uno, como decía, cada uno dice diferentes cosas. Uno de los problemas cuando se hace el abordaje y se hace todo transanal es que el cirujano se tiene que basar, hace un control, tira y seca, gira hacia abajo o hacia afuera el colon, ¿no? Está disecado, pero no tiene forma de saber exactamente dónde empieza, va tomando biopsias, pero no tiene forma exacta de saber dónde empieza la zona gangliónica. Entonces se basa en la radiología. Entonces, ¿qué dijimos? Que sí, que esa zona de transición radiológica era fácil de ver, pero no es perfecta. El 90% de los casos, la zona de transición radiológica equivale a la zona de transición histológica, pero 10% de casos no. Y esos son los casos que son rectos invadidos. Ahora, imagínense, cuando tiene una zona más larga, no solamente es más difícil hacer diagnóstico, sino un cirujano, con ese abordaje transanal, si después se da cuenta que se quedó corto, no tiene mucha forma de llegar. Tiene que convertirlo en una cirugía. En una cirugía, con lo cual complica un poco el proceso. Y como le decía, esa zona de transición va a ser más difícil de ver cuando tiene un gingivum más largo, ¿no? O que tiene un gingivum de gangliosis total de todo el colon, porque no van a ver esa zona, va a ser más, no la van a ver, eso es más difícil. Con lo cual, tiene ciertas dificultades hacer el abordaje transanal, y si bien la radiología nos ayuda mucho, como dije, son tres pilares. Y en un buen cirujano que puede entender bien qué hacer, porque frecuentemente vemos desastres quirúrgicos. Una de las cosas que pasa. Disculpame una cosita. Cuando te alejas de la computadora se pierde un poco la voz. Ah, ok, me quedo cerca. Quiero estar cerca de ustedes. Bueno, entonces, otra de las cosas es que el esfínter puede estar hipertónico, ¿no? Otra de las causas que tenemos que valorar y que manejar en los pacientes que continúan con... ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha, Román? Perfecto. Sí, ahora sí, doctor. Gracias. En los pacientes que continúan con problemas de enterocolitis, con problemas de estreñimiento, aparte de, como dijimos hoy, la estenosis, el tipo de cirugía que puede llevar a que el manguito produzca una obstrucción,
Otra de las cosas que puede pasar es que el esfínter sea hipertónico. Y es una de las cosas frecuentes, y para eso ayuda la manometría no rectal. Muchas veces cuando tiene un esfínter hipertónico, lo que tiene que hacer es decir, la solución, o bueno, que sea transitoria, es inyectar botox. La toxina botulínica, que lo que va a hacer es bloquear una denervación química que va a bloquear transitoriamente el pasaje de acetilcolina, ¿no?, en la placa neuromuscular, va a hacer que ese esfínter no va a solucionar el problema de relajación, pero va a hacer que ese esfínter tenga una menor presión. En algunos casos, no es tan infrecuente, el esfínter es hipertónico y uno a veces, depende de la práctica de cada uno, cómo es de laxo en utilizar botox, pero frecuentemente terminamos utilizando botox en estos pacientes para inyectar el esfínter a la linterna. Ahora, la pregunta que hacen los padres es, ¿qué pasa, no? No hace botox y eso es una denervación química transitoria. ¿Cuánto dura? Este estudio que hizo también el grupo Boston, con Sam Nurko a la cabeza, lo que mostró es que más de la mitad tenían un resultado mantenido por 18 meses. Con lo cual, es interesante. Y hay que pensar también la otra cosa, cuando uno le va a dar el consentimiento y cuando uno tiene que saber, cuando ve el paciente en el postoperatorio, en el seguimiento, cuáles son las consecuencias. Una de las consecuencias que se ve a veces con la enfermedad de Hirschsprung o en general con botox puede ser una incontinencia fecal que va a ser transitoria y a veces se da dolor en la zona de inyección. Ustedes saben, la zona interna, la zona anal por encima de la zona dentada no tiene la sensación, uno podría... ustedes saben, cuando hay hemorroides internas no duelen, las externas duelen. Pero uno, como está ahora inyectando una zona que es todavía sensible, uno tiene que hacer esto bajo anestesia. Entonces hablamos de algunas causas de estreñimiento postquirúrgico de enfermedad de Hirschsprung y cómo la manometría nos puede ayudar, en este caso, por ejemplo, para la presión del esfínter. La manometría anorrectal, en este caso. Pero recordemos que también hay el otro extremo. Hay casos que tienen incontinencia luego de la enfermedad de Hirschsprung y esto es mucho más triste. Y entonces uno tiene que valorar y saber las causas de incontinencia que puede tener estos pacientes. Como cualquier paciente tiene una causa orgánica, puede un overlap, como dice Roma, con un trastorno funcional, un trastorno de desorden del eje cerebrointestinal. Estos pacientes pueden tener estreñimiento como cualquier otro paciente, ¿no? Pueden retener. Pueden tener eso como causa y pueden tener una incontinencia por rebosamiento, por pasaje, rebosamiento por el costado, ¿no? Como cualquier niño que tenga estreñimiento. Pero estos pacientes de enfermedad de Hirschsprung, frecuentemente, es decir, tenemos que tener claro que hay una situación particular, ¿no? Tiene una causa, frecuentemente tiene una causa orgánica para su estreñimiento, para su incontinencia. Y entre esas causas, vamos a ver algunas, una de las cosas que vemos frecuentemente, no frecuentemente, quizá lo veo porque en los peores casos, es que lamentablemente algunas veces los cirujanos con demasiado más ímpetu que destreza, lo que hacen es, van muy abajo con esa zona de por ejemplo, en Swenson, van muy abajo con el anastomosis, el pull through, y o se llevan el esfínter o se llevan la zona de transición que se da por encima de la zona dentada, es decir, un centímetro y medio que permite hacer el testeo, el sampling que permite que el paciente se dé cuenta si es líquido o sólido lo que tiene, está en contacto con el recto, con el ano, y entonces, ¿qué es lo que? Entonces, saber si lo que va a pasar es gas o va a pasar líquido y va a tener accidente de esa forma. La otra cosa que pasa a veces es que distienden mucho el esfínter en el momento de hacer la cirugía, lo abren demasiado y eso produce daño de algunas fibras oculares, pueden tener incontinencia, a veces transitoria, a veces permanente, y como le decía, en algunos casos va muy abajo con la anastomosis. Y en algunos casos hay casos de pseudoincontinencia, como vamos a ver después, por la pérdida del recto que puede llevar a que el paciente, es incontinencia igual, pero no es incontinencia por causa del problema del esfínter, sino por algo que veremos en los próximos slides. Ahora, entonces es importante para manejar a estos pacientes tener claro y tener un concepto
de las consecuencias que pueden haber estos pacientes, tanto para el lado de seguimiento como para el lado de incontinencia, y saber tener en su cabeza un algoritmo de cómo manejar estos pacientes y cómo adaptar la situación a cada paciente. Como hemos dicho, el examen tiene que ser exhaustivo y enfocado, y como vemos en el panel de la derecha, en algunos casos tenemos que requerir el examen bajo anestesia con el cirujano presente, ¿no? Como he dicho, somos un equipo que trabajamos juntos, coordinado para manejar estos pacientes. Y una de las cosas que tiene que ver es, que uno lo puede ver a simple vista, la integridad de la línea dentada y la integridad del canal anal. Como hemos dicho, como le dije, en algunos casos vemos que estas están comprometidas y ese paciente lamentablemente en algunos casos va a tener incontinencia permanente, que es peor que tener estreñimiento. Lo cual, a veces el cirujano quiere hacer la cirugía perfecta, pero las consecuencias son peores de que si el paciente tuviera un poquito de estreñimiento. Y esos son los casos que lamentablemente vemos, y me detengo acá porque me queda marcado, cuando veo estos pacientes con estreñimiento. Como vemos acá en, esta biopsia, vemos que la línea pectínea, cómo se da esa transición entre el epitelio columnar y el epitelio plano, escamoso del ano, y cómo es importante. Y, y por eso pongo este slide para que vean, para que recuerden que uno cuando hace la inspección, uno ve bien la zona dentada y ve la zona por encima y tiene que ver esa zona rosadita que tiene que darse, que tiene que existir para que el paciente pueda sentir y hacer el sample. Si bien no hacemos endoscopía, eso la pueden ver con endoscopía, de hecho podría ser endoscopía, porque realmente se puede ver bien, pero se puede ver esa zona de transición que se da en el quirúrgico, un poco por encima de lo que es el canal. Ahora, ¿qué hacemos en esos casos lamentables en los cuales el paciente puede tener incontinencia iatrogénica? Bueno, esos pacientes, lamentablemente, en algunos casos tienen que recurrir a los enemas, ¿no? Anterógrados o retrógrados. Y entre esos enemas anterógrados pueden utilizar una cefostomía o una apendicostomía. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en estos casos, el esfínter o el problema de sensibilidad de la línea pectínea, que no tiene una solución quirúrgica, no trata de disminuir la cantidad de FODMAP, que el paciente tome menos carbohidratos, que no alimentos que produzcan muchos gases, darle más fibra para hacer esos cambios pectin, se mezcla que es un polvito, viene polvo que hace como una gelatina, que hace que la materia sea un poco, es una fibra soluble y que va a hacer que la materia se vuelva un poco más voluminosa. Y uno puede utilizar laxantes estimulantes, uno puede hacer la materia más grande, un laxante estimulante de noche, por ejemplo, para que el paciente evacúe y limpie su recto de noche. Perdón. Loperamida de mañana, Noimodium se llama acá, que va a disminuir las secreciones, va a disminuir la motilidad y va a aumentar el tono del esfínter interno. Con lo cual uno hace una combinación, y en cada caso lo tiene que ir adecuando al paciente, una combinación de enemas retrógrados o anterógrados. En estos pacientes no hacemos laxantes osmóticos, sería un desastre, ¿no? Si el paciente ya tiene un esfínter que o no puede testear en el líquido de gas o no puede retener porque tiene un esfínter que está comprometido, uno no usa laxantes osmóticos, y en algunos casos uno puede utilizar biofeedback para que el paciente aprenda, tenga la idea de la sensación y sepa cómo tratar de contraer el piso pélvico y los glúteos para contraer. En algunos casos que el paciente tiene esa salida, mucho incidencia de la materia de contacto con la zona perianal, usamos cualquier polvo para la zona. Ahora, recordemos que también no solamente, no toda la culpa del cirujano, que hay causas no iatrogénicas de incontinencia. Y que una de las cosas que sucede, si ustedes recuerdan, el recto, si los pacientes, ahora no estamos hablando de enfermedad de Hitchcock, recuerden que los pacientes tienen, la mayoría de los niños de estreñimiento, esos niños llenan el recto, y el llenado del recto hace un reflejo inhibitorio. Vemos que los niños no comen tanto porque el estómago tiene un acento gástrico más lento. Los niños, no Hitchcock, el niño, estreñimiento común. Ustedes ven que lo limpian, el primer día come barro, está contento, el segundo día no tanto, y el tercer día ya no come.
Porque hay un reflejo visceral inhibitorio que se da a partir del recto, ¿no? Así como hay un reflejo visceral inhibitorio, que hay un break del ilio hacia el estómago, hay un break del colon hacia el intestino delgado y del recto hacia el colon. Entonces, en situaciones normales, cuando el recto se llena, va a enlentecer la actividad fásica contráctil del intestino delgado, pero también va a enlentecer la actividad eléctrica y las contracciones del colon. Con lo cual, va a haber un enlentecimiento del colon cuando el recto está extendido. ¿Por qué les cuento esto en esta charla de enfermedad de Hirschsprung? Porque estos pacientes no tienen recto. Es decir, que no tiene esa zona que se distiende, ¿no? Que va a producir ese reflejo inhibitorio recto-colónico, y por lo cual tiene más posibilidades que tiene un tránsito, puede tener un tránsito más rápido. Con lo cual no van a tener ese freno que produce el recto cuando está distendido. Entonces, con este estudio elegante que hicieron en la Clínica Mayo, lo que vieron cuando pusieron Barostat, que es un balón que permite distenderlo, pero solo medir las presiones, pusieron un balón en el recto y un balón en el ano, perdón, uno en el recto y uno en el colon, en adultos, y lo que vieron es que cuando distendían el balón del recto, el balón del colon se distendía solo, porque la presión del tono del colon disminuía y hacía que ese balón se pudiera extender más. Con lo cual demostraron la presencia de este reflejo visceral, que como tengo acá para mostrar, para dar estos ejemplos, para recordar que estos pacientes pueden tener incontinencia, por una de las causas puede ser ese motivo, no solamente lo iatrogénico. Este estudio que hizo Grant Sonsi, ya hace como 20 años, pueden ver qué viejo que anda, estaba en Pittsburgh, estudiaron pacientes de enfermedad de Hirschsprung. Y lo que vieron es que, entre otras cosas, lo que pasaba es que cuando hicieron motilidad colónica, tenían las ondas de amplitud propagadas, las HPCs, que en algunos casos, por la falta de recto, en 40% de los casos llegaban hasta el... Ahora, ustedes se imaginan que unas ondas muy potentes, de más de 60 milímetros mercurio, 100 o más, que puedan, que se propaguen hasta, con gran presión hasta el ano, va a ser ese paciente más propenso a que tenga incontinencia. Esa es otra de las causas que puede tener incontinencia el paciente de enfermedad de Hirschsprung. Como dijimos, también cualquier paciente puede tener retención postural. Y en algunos casos puede tener estreñimiento por inercia colónica. Porque en algunos casos estos pacientes no tienen motilidad, no tienen este. Si bien algunos tienen esas ondas de alta propagación que llegan hasta el ano, en otros casos no se dan esas ondas. O son menos comunes y pueden tener un estreñimiento con estasis de la materia a nivel del colon que puede producir, a su vez, casos de incontinencia por rebosamiento. Y como hemos dicho antes, en algunos casos, estos pacientes pueden tener esfínter hipertónico, pero eso no va a dar incontinencia. Entonces, ¿cómo es de común esta incontinencia de posoperatoria? No es tan común, pero cuando hacemos estudios de más común el estreñimiento que la incontinencia. Pero cuando se hace estudio de motilidad, se ve que más o menos de aquellos que se hizo estudio de motilidad colónica, más o menos uno cada tres no tienen estas ondas de amplitud, alta amplitud que se propagan, y que un 40% tiene esa hiperactividad colónica de los que tienen estas ondas. Esa hiperactividad colónica que, como les conté, son ondas muy potentes que llegan hasta el ano, no queda espacio. Dijimos que la cirugía se hace un par de centímetros más o menos por encima del esfínter, y ahora se imaginan que si usted tiene ondas que llegan hasta ese nivel, muy difícil agarrar, ¿no? Tiene que ir. Esto se ve en esta representación, acá en esta manometría colónica, como pueden ver estas ondas que se propagan así como diagonalmente, ¿no? Son de gran amplitud y que pueden darse, pueden llevar a hiperactividad en estos pacientes. ¿Qué hacemos en esos pacientes que tienen incontinencia no iatrogénica, ya no la iatrogénica? En estos casos hay que ver. Si tienen incontinencia no iatrogénica porque no tienen ondas, no tienen esas HPC, esas ondas de colon, ahí sí le vamos a dar osmóticos, laxantes osmóticos. Igual en todos les podemos laxantes estimulantes y en todos enemas retrógrados o anterógrados pueden ser de ayuda. Si vamos a los enemas anterógrados, quizás de una forma quirúrgica, en los casos podemos que fracase el tratamiento médico. Y una de las cosas que quería mostrar es el peristin, que no sé si lo tienen en Argentina o en Latinoamérica, que es como alguien se le ocurrió hacer un enema muy caro,
y poder comercializarlo, pero que tiene su ventaja, ¿no? Es como una bolsa en la cual uno pone agua y tiene, el catéter tiene un balón en la punta que actúa como una folia al final. Entonces, cuando se pone desinflado, se infla una vez que está adentro, la llavecita se pone para el lado de inflar, se infla el balón con la bomba que tienen ahí, con esa perita que ven ahí, se llena el colon izquierdo, es decir, descendente, y cuando una vez que ya se llena, uno puede abrir de vuelta el balón, desinflarlo, y al sacar el catéter el paciente va. Esto se puede usar en caso de incontinencia iatrogénica o no iatrogénica, tiene un costo, porque esos catéteres que se introducen son desechables, o por lo menos tiene un capuchón que es desechable, y que se usa a diario, pero bueno, yo tengo pacientes que lo lavan, siguen usándolos. Entonces, hemos hablado un montón de complicaciones, ¿no? ¿Qué pasa con la calidad de vida de estos pacientes? Un paciente que tuvo una operación, que en definitiva es para su beneficio, pero que en algunos casos tiene complicaciones, o en otros casos tiene lo que es la progresión natural, lo que es normal de su enfermedad, que no es culpa de nadie, sino lo que es la enfermedad de Hirschsprung y lo que es la consecuencia de la cirugía. Pero la calidad de vida es un poco menor, ¿no? Es decir, no quiere decir que vaya a hacerlo, estos pacientes necesitan la operación, pero como hemos dicho, tienen mayor estreñimiento, mayor incontinencia, y eso lleva a mayor problemas psicosociales y de funcionamiento diario. Eso en pediatría, pero en adultos todavía sigue, cuando uno hace estudios y compara con controles, también tiene peor calidad de vida y tiene más problemas emocionales y ahora también tiene problemas sexuales. No solamente, en todos los casos, pero en algunos casos, no solamente por el daño que puede tener, que es una minoría, daño físico, sino por las consecuencias psicológicas. Bueno, ¿qué otras indicaciones tiene la manometría no rectal? Bueno, ¿qué más podemos ver cuando no hay, cuando no se relaja el esfínter, cuando no hay relajación, el reflejo recto anal inhibitorio, cuando no existe, aparte de la enfermedad de Hirschsprung, otra patología? Ahora, en un paciente que tiene células ganglióricas y que tiene un daño solamente a nivel del esfínter, probablemente por falta, no se sabe, pero una de las causas puede ser por las ausencias de las neuronas nitroérgicas que producen que producen la relajación con óxido nítrico, sí, que produce la relajación. Estos pacientes pueden tener acalacia, quiere decir que tienen todas las células ganglióricas, pero cuando uno hace la manometría no rectal ve lo mismo que sería en GIF. A la izquierda ve lo normal, se relaja, arriba ve naranjadito, acá ven que se infló el balón, este paciente normal relajó, acá se infló el balón, este paciente no relajó nada, y este paciente incluso llegó a presurizar la columna por no se relajó y se produce un aumento de presión interno del. Los dos son lo mismo, los dos tienen acalacia anal y tenemos a ver que esto puede estar presente. Y es una de las cosas que, porque a mí me llamó un poquito la atención, preparando la charla me puse a leer un poco más. Yo muchas veces pensaba cuando no veía la relajación en el paciente y tenía células ganglióricas, yo decía, bueno, hay un problema técnico, no lo hicimos bien, hay que repetir. Pero mirando este estudio, porque siempre estaba el concepto que esto era raro, y mirando este estudio, incluso por el mismo grupo que dijo que antes era raro, algunos de estos pacientes, porque parte de este grupo, los últimos dos autores son de Columbus, y que antes decían que esto era raro, se dieron cuenta que revisando todas las manometrías anorectales que tenían, no era tan raro. Y que de hecho, de todas las manometrías, 2,5% tenían acalacia anal. Y que de todos los pacientes en los cuales no encontraron la relajación del esfínter interno, que no tenía ese reflejo recto anal inhibitorio, la mitad tenía acalacia anal. La mitad tenía Hirschsprung, la mitad tuvo otras patologías, puede ser también, por ejemplo, displasia neuronal, ¿vale? Pero que esto era bastante común. ¿Cómo se tratan? Nuevamente con Botox. Uno lo que quiere hacer es paralizar ese esfínter para que el paciente pueda evacuar. En algunos casos se trata con laxantes orales, y uno primero trata eso, pero si fracasa, luego hace Botox, y en algunos casos tuvieron que recurrir a enemas anterógrados. Como dijimos, Botox es el tratamiento en estos pacientes, y eso hay que recordar. Ahora, ¿qué otra indicación tenemos en manometría no rectal? Es los casos de incontinencia fecal. Pacientes que tenemos que a veces valorar, ya no porque tuvieron Hirschsprung y tienen incontinencia, sino pacientes en general que tienen incontinencia. Es una incontinencia funcional, es un problema orgánico, y esto nos puede ayudar a evaluar la sensación, como dijimos,
el tono esfinteriano y fundamentalmente pacientes, por ejemplo, que tienen problemas neurogénicos, con pacientes que podemos encontrar problemas neurogénicos a consecuencia, sospechar la consecuencia de la manometría no. Ya estamos por terminar la parte de manometría no rectal, pero una de las cosas que yo decía es que a veces al hacer la manometría podemos sospechar un problema neurogénico, por ejemplo, una espina bífida oculta, o un TED de cord, no recuerdo cómo se llama en español, pero que en niños con lesiones espinales lo que uno ve que al inflar el balón se llega muy rápido a la relajación máxima del esfínter, con muy baja presión, y que a veces luego de una relajación prolongada se produce un espasmo prolongado. Eso a veces nos hace sospechar que pueden tener y nos mandamos a resonancia magnética de columna, y por supuesto si tiene agencia sacra van a tener alteraciones. Ahora, ¿cuál es la causa más común que lo que más encontramos fuera de cuando hacemos la manometría no rectal? Lo normal, lo más común es ver que tiene reflejo rectal inhibitorio y frecuentemente en los pacientes con estreñimiento funcional lo que encontramos es disinergia, más del 80%. ¿La disinergia qué es? Ustedes ven que lo normal acá es el paciente cuando pone presión y trata de defecar, abre el esfínter externo. Y entonces la materia puede evacuar. Pero, ¿qué pasa si el paciente, en este caso, es normal, pero en vez de hacer esto, que es abrir el esfínter, lo cierra? De hecho, incluso aumenta la presión, por acá ven que es amarillito, rojo más presión, estaba con la presión amarillita verde y la subió a rojo, que decir que el momento de poner presión para evacuar, lo que hizo fue contraer el esfínter. Con lo cual, es una disinergia tipo 1, que es la forma más común, y eso es algo que podemos ver en la manometría no rectal, sabiendo que esto hay que tomarlo con pinzas porque el paciente está en una situación no está en la posición habitual, está acostado en forma lateral, la gente lo está mirando, es una circunstancia normal, no es lo que en la casa tranquilo tratando de defecar, con lo cual a veces hay que tener cuidado de no sobrediagnosticar esta disinergia. Habíamos hablado de que se puede usar Botox en la manometría en los casos de Hirschsprung, se puede usar Botox en los casos de anal, pero también se puede usar Botox en los casos de estreñimiento funcional, que no mejoraron con tratamiento médico convencional. En este estudio que hicieron en Boston, otro grupo, el grupo de Mass General, lo que vieron es que el usar Botox en estos pacientes puede ser efectiva en la mayoría de los casos y que su efecto se mantiene más de 6 meses. Y nosotros, de hecho, en algunos casos usamos en pacientes de estreñimiento funcional. Llegamos a Botox cuando no funciona y fundamentalmente lo vemos que no funciona muy bien. O a veces es difícil los niños autistas que retienen o que niños que están internados en hogares, para niños con trastornos neurológicos, que es difícil, que tienen un personal limitado, que es difícil que se impactan todo el tiempo y muchos de esos tienen un muy buen éxito con Botox, si bien hay que decirlo. Una complicación del Botox, ya hemos dicho algunas complicaciones en los casos de la enfermedad de Hirschsprung, en general hay pocas complicaciones, menos del 1% de los casos. Lo más común es incontinencia fecal o incontinencia urinaria en algunos casos, y algo que yo nunca vi pero que está descrito es parecia al caminar, como que tiene un ringueo después que es transitorio, pues tiene una parecia de los músculos de la pelvis. Por supuesto, por la incisión uno puede tener un absceso perianal y por la debilidad del esfínter puede haber un prolapso rectal transitorio. Terminamos la parte de manometría no rectal y yo espero haberlos convencido que esta manometría no rectal es útil y que puede ser importante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación en Latinoamérica? Esto es los resultados que tenemos Working Group y agradezco a La Roca y varios de ustedes que trabajaron en esto. Yo no me quiero llevar los méritos, yo solo lo único que hice fue repetir los datos, pero los méritos son de los que hicieron los estudios. El secreto es la gloria solamente y ser parte de la cosa, dejar que otros trabajen. Pero bueno, gracias a todos. Lo que podemos ver es que hay muy pocos centros. Si bien estos números pueden cambiar un poquito, se fueron actualizando, hay más casos, más centros en Brasil. Pueden ver que hay muy pocos centros. A la izquierda, P, es pediátrico. A la derecha, A, es los que hacen adultos, que hacen manometría no rectal. Pueden ver que hay muy pocos centros en Latinoamérica que hacen manometría. En Uruguay no hay nadie, en Honduras no hay nadie. Una oportunidad que vuelva al paísito yo, porque no hay nadie que lo haga. Es decir, que si alguien quiere pagar, vuelve a Uruguay. Y bueno, pero lo importante es ver que hay muy pocos centros en Latinoamérica que lo hacen. Ahora, quiero dar una. Es decir,
Román me dijo que hable por mucho tiempo, que querían escuchar mucho. Yo veo que las caras de ustedes no dan para mucho, pero Román me insistió, me dijo, vos seguí. Y yo veo que las caras de ustedes, muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, será verdad, este va a seguir. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a hablar muy básicamente de manometría económica. Solamente para tocar, porque esto no es muy común en Latinoamérica y es más común en Estados Unidos. Pero vamos a ver algunos conceptos básicos, solamente para tocar en eso. Y le prometo. Bueno, la manometría económica, uno se puede poner de diferentes formas. Puede ser nuevamente con perfusión de agua o sólido, ¿no? Y lo que sí en común, que lo más frecuente se pone con una guía, se hace una colonoscopia, se pasa una guía a través del working channel del colonoscopio y a través de esa guía se alimenta el catéter. Se coloca como a la derecha, como pueden ver, a la derecha es de alta resolución. Tienen separados tipo a un centímetro cada sensor. Tiene unos 36 sensores y puede hacer un estudio colónico de todo el colon y llevarlo incluso hasta el ano. En este caso pueden ver que esa gran curva acá, este es de un sigmoide muy redundante, este paciente, pero que nos ayuda a estudiar la motilidad colónica. ¿Qué es lo que miramos en la motilidad colónica? Rapidito, vemos el reflejo gastrocolónico. Ese reflejo que, cuando el paciente refleja en respuesta a la comida, lo que hace es aumenta la contractilidad, el índice de motilidad, como vemos acá, y acá se ve muy intuitivamente, acá el paciente comió con la flecha, acá aumentó la actividad del colon, pueden ver que hay mucho más movimiento ahí, más ondas, en algunos casos generalmente hay ondas de alta amplitud siguiendo la alimentación, a veces no la hay, eso no quiere decir que sea anormal, hay pacientes normales que igual no tienen ese reflejo gastrocolónico, y lo que más importante que tenemos que ver en estos pacientes con la manometría colónica es ver estas ondas de alta amplitud que hemos mencionado, que son como trenes que llevan todo de propagación por todo el colon y que tienen que llegar hasta la unión recto-sigmoidea. Eso es lo normal. Hay unos casos ahí anormales, como pueden ver aquí, para en el colon transverso, con lo cual se puede imaginar que la presión que genera una onda de presión que termina el colon transverso va a ser difícil que mueva el contenido colónico hasta llegar recto, para que se almacene ahí, con lo cual esos pacientes van a tener estasis y va a tener. Y entonces, ¿cuáles son la indicación más importante de la manometría colónica? En el caso del estreñimiento, diferenciar el estreñimiento funcional de una disminución intrínseca, por ejemplo, una inercia colónica, que el paciente no tenga contracciones en el colon, no tenga ondas. Imagínense, ese paciente que tiene un colon inerte va a tener un problema importante de estreñimiento y no va a ser solucionado, no, por más que le demos Mirlax o cosas. Ese paciente van a llevar a la cirugía, nos ayuda entonces la manometría colónica a planear la cirugía. En el caso de decidir, por ejemplo, un paciente si se va a beneficiar de un enema de un mes, un enema anterógrado, o, como en el caso que dijimos, si es una herencia total, es un colon, es una bolsa que no se contrae nomás, ese paciente, por más que le tratamos el flashes y pongamos una entrada aquí, una secostomía, una apendicostomía, tratemos de pasarle líquido para limpiarlo, no va a producir esos líquidos, no va a producir distensión del colon con una contracción posterior para que se limpie. Es decir, va a ser una bolsa inerte y ese paciente no se va a favorecer de ese tratamiento y va a requerir probablemente una endectomía. ¿Qué otra indicación de entonces por qué nos sirve la manometría colónica? En el caso de estreñimiento, nos va a ayudar a planear la cirugía, no solamente antes, cuando estamos manejando a ese paciente, sino que una vez que hicimos una secostomía, una apendicostomía a nuestros pacientes para, y demás, anterógrados, si el paciente le va bien, está todo. Pero si el paciente no le va bien, esperamos un año o dos años, el paciente tuvo, le estamos haciendo enemas anterógrados y no mejora, nos puede servir la manometría colónica para ver si hay una zona del colon que no funciona y así resecarla. Con lo cual, por más que hay discusión si una resección parcial ayuda o tiene que ser una resección total, eso nos ayuda a localizar y trabajar con el cirujano para decir qué resección existe. Como hemos dicho, en algunos casos de pacientes de enfermedad de Hirschsprung que tienen persistencia de síntomas o en pacientes con malformación en el rectal, queremos saber si tienen buena motilidad colónica o si tienen esas ondas, como dijimos, que llegan hasta el ano, en el caso de enfermedad de Hirschsprung, y porque nos va a ayudar el tratamiento. Y no lo usamos tan comúnmente, yo lo uso menos que esto, pero en este estudio de Sam Nurko lo que vieron es que ellos lo usaban en un 10%
de los casos de enfermedad de Hirschsprung con defecación, le hacía manométrico. Quizá yo soy un poco más conservador. ¿Qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar también aquí al tratamiento. Si, no, pues, si, ¿qué pasa? Si el paciente tiene motilidad o no motilidad, nos va a definir. Si el paciente tiene motilidad colónica, puede hacer un estimulante laxante, pero seguro lo tenemos que hacer con cuando no tiene buenas contracciones. Entonces eso nos va a ayudar a decidir tratamiento. Y esta manometría colónica en todos los casos en general, ya no solamente en los casos de enfermedad de Hirschsprung, sino en todos, estreñimiento funcional, en algunos casos malformaciones pueden ser espina bífida u otros casos, cuando juntamos todos juntos en este estudio de Boston, de Pittsburgh, lo que vieron es que el 93% de los casos nos ayudaba a decidir tratamiento. Y que mejoraban los pacientes en 78% de los casos. Esto, quiero mucho hablarlo, pero esto dudo un poquito. Digo, está bien, pero es una población que está un poco sesgada, ¿no? Es decir, uno, si uno hace la manometría colónica, uno va a hacer algo con los resultados. Porque algo la hizo y después algo va a hacer. Uno no va a ir de vuelta al padre a decir, mire, dice la manometría, no sirve para nada, no le voy a hacer nada. Entonces, cuando es un estudio retrospectivo de los charts, de las historias, si uno ve, dice, en 23% de los casos le hice un cambio. Después la manometría colónica, sí, obvio, en general uno va a hacer algún cambio. Es decir, que eso está bien, pero digo, bueno, es decir, no deja de valer el estudio, pero digo, quizás los números sean un poquito más bajitos. Ya para terminar, manometría colónica, mucho menos frecuente acá en Latinoamérica que la anorrectal. Vimos algún centro en Argentina, en México creo que hay unos centros, por más que acá no están, muy poquitos centros, quizás haya alguno más, pero en definitiva, muy poco común. Creo que tenemos que hacer más educación, más instancias como estas de educación. Agradezco a Román y a Laspigan por el apoyo para esto y para todo el círculo de motilidad y toda la gente que trabaja en motilidad, que están cooperando, colaborando para hacer este evento posible. Y creo que tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más educación, más entrenamiento de los gastroenterólogos infantiles, más difusión, a comenzar a hablar más con los administradores, invitar a los administradores de los hospitales a ver estas charlas para que entiendan la importancia de esto, porque estos son estudios costosos, a veces llevan mucho tiempo, los equipos pueden ser costosos, los catéteres se pueden romper, pueden haber complicaciones, pero es importante tenerlo, es importante hacerlo. Entonces, creo que el labor de todos nosotros en conjunto, colaborando con todos ustedes, es llevar esta difusión. Y en el futuro, como segundo paso, tener las propias guías latinoamericanas, una vez que terminemos con la Working Group, de ver la situación actual, que esperemos que esto sea pronto, que publiquemos dos papers, uno de las técnicas de motilidad y otro de las técnicas asociadas a motilidad, que estamos bastante avanzados, y le agradezco a todos ustedes por ayudarnos en estos papers, y a Reinaldo por su apoyo incondicional. Creo que llegado el momento tiene que haber... esto tiene que formar parte del entrenamiento de los gastroenterólogos infantiles y tiene que haber un posgrado en motilidad en Latinoamérica. Y con esto termino acá y quiero, antes de terminar, quiero decir una cosa. Para todos aquellos de ustedes que, algunos de ustedes que tuvieron la valentía de escucharme en algunas otras charlas en los últimos 2 años, quiero, si ven el background, quiero que vean que cambió un poquito el anterior, me mudé y esta es la cocina de la casa nueva. Es decir, que el cambio es que sigo con el mismo saco, la misma camisita, creo que valoren que estoy de saco y camisa en mi casa, en la cocina de mi casa, pero que el background cambió, pero sigo trabajando en la cocina, pero espero que ya no sea más de la cocina y que el año que viene se pueda cumplir de vernos en persona y que Román finalmente pueda pagar porque viene prometiendo el asado desde hace muchos años. Y con esto termino acá y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Realmente muy, muy claro todo, muy buena la charla. Como siempre, nos dejas muchas enseñanzas. Ahora... ¿De enseñanza o sueño? No entendí. No, enseñanzas. Ah, también eso bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Prometo que si hace pregunta, respondo cortito y lo dejo ahí pronto a dormir, y ahí más tarde. No, no es tan tarde, son las 9:30 acá. Julián, que dijo aquí a dormir. Oh, acá viene el héroe de la manometría, el patriarca. Bueno, gracias por... Dale. Gracias, Miguel. ¿Cómo te va? Gracias por acordarte del artículo. Te quería preguntar, por fuera de la enfermedad de Hirschsprung y quizás con las malformaciones,
¿Crees que la manometría tridimensional a largo plazo puede reemplazar a la ecografía 360? Bueno, en algunos casos, no sé si reemplaza, yo creo que son complementarios, ¿no? Yo creo que nos da una idea de función, ¿no? Que no nos da el ultrasonido. Yo creo que hay una indicación para cada una, yo creo que puede ser importante. Estábamos hablando con Román antes de empezar. Le decía que nosotros no usamos tan frecuentemente la tridimensional. Es útil para ciertos casos, más que nada para malformaciones, esos casos que uno puede pensar, nos ayuda a ver la simetría del esfínter, ¿no? Porque uno cuando hace la de dos dimensiones lo que ve es la presión mayor, es un promedio de presiones, pero uno no ve cómo el esfínter es asimétrico, ¿no? Eso nos puede ayudar en algunos casos. Creo que tiene limitaciones para usarlo de rutina. Primero es muy grande, en los niños chicos es difícil, se rompe, es caro, y entonces nos pasa que uno empieza a usarlo, se entusiasma, después se rompe y después el hospital no quiere comprar otro. Entonces, creo que con el uso judicioso tiene un beneficio y tiene una utilidad. Pero en la mayoría de los casos creo que no es necesario. Yo creo que en la mayoría de los casos, aunque tengan de profusión de agua, es decir, no es lo mismo, tiene ventajas, ¿no? Sin duda el estado sólido, pero no es que no se pueda hacer con utilidad, ¿no? A lo indio, como decíamos antes. Bien, gracias Miguel. Los Julián, ¿querés leer principios, quiero las decir, del los chat? principios de la motilidad son los mismos, ¿no? Una vez que entendemos, los principios son los mismos, tiene beneficios la alta resolución, pero no quiere decir que no podamos hacer de perfusión de agua, ¿no? Clarísimo, gracias Miguel. Excelente su charla, doctor Saps. Acá hay una pregunta en el chat. Nos dicen, ¿cuál es su opinión? El doctor Alessandro es el que pregunta. Respecto de la manometría cuando se realiza bajo sedación. Bueno, lamentable, si pudiéramos ser todas despiertos y todos los pacientes colaboraran, en situación ideal haríamos de esa forma. Lamentablemente, en los niños chicos o los que no colaboran, a veces tenemos que hacer, y tiene una. Es decir, tiene su utilidad, tiene su indicación en cada caso, ¿no? Es decir, uno a veces empieza, también uno a veces empieza convencido que va a poder hacer una manometría en el paciente, va a colaborar y uno termina que es un desastre y que tiene que transformarlo tiene que hacer una sedación, ¿no? Entonces, yo creo que. Y en la situación ideal la haríamos todos despiertos. Si fuera adulto, la haríamos todos despiertos. Si nadie fuera ansioso, la haríamos todos despiertos. Pero digo, hay una realidad, ¿no? En los niños no siempre se puede y uno hace lo mejor que puede. Y hay casos que uno dice, bueno, qué lástima, porque realmente para mí era lo más importante en ese paciente hacerlo despierto, pero bueno, por lo menos tengo cierta información. Y en otros casos uno dice, bueno, no, la verdad que lo que me va a dar la manometría sedada, en este caso particular, no me va a dar nada que me ayudar. Si estuviera despierto me ayudaría, pero yo creo que hay que elegirlo en cada caso. Yo creo que sí, que tiene un lugar cada una y cada caso uno decide. Miguel, en tu experiencia, para la insuflación del balón, ¿qué es mejor, el método de rampa o el intermitente? Yo qué sé, yo aprendí con Carlos y yo hacía un intermitente, pero porque es más fisiológico. De lo que pasa, llega el contenido al recto y distiende el recto, ¿no? Pero hay gente que hace el método rampa. Yo qué sé, yo hago el intermitente, y me acostumbré a hacer el intermitente. Creo que es más fisiológico, pero no creo que esté mal hacer el método rampa. ¿Y cuánto tiempo inflás y desinflás el balón? Yo lo hago bastante rápido. Inflo y desinflo. Digo, no, si uno lo hace muy, muy rápido, el paciente se sobresalta. De repente, ¿no? Y perdés. Es un problema de sensación. Pero digo, pero bastante rápido. Lo inflo despacito, lo inflo, meto todo el aire y después lo saco. Me Sí, llevará unos segundos, nosotros. no sé cuántos segundos, 10 segundos, no sé cuántos. Sí, Cinco nosotros segundos. hacemos 2 segundos, Sí, 5 segundos, no inflamos sé y cuánto. después. Nunca lo medí, pero digo, es el tiempo que me lleva como lo que uno haría. Mirá, te lo muestro con el dedo, no sé, me contás el segundo, pero uno lo que haría, ¿viste? Hasta que insuflar. Sí. Y con la velocidad de 30, por él entonces te llevo más tiempo, pero digo, sí, será, sí, 3 segundos, 4 segundos, no sé, un Perfecto. poquito. Pero digo, no, no hago, sí, ¿Estás? porque eso, viste, el paciente, ¿no? Ah, sí.
Doctor, hay otra pregunta en el chat. Nos pregunta desde Colombia el doctor Luis Ramírez. Dice, ¿qué utilidad tiene la manometría no rectal en los pacientes mielomeningocele con estreñimiento severo y con falta de sensibilidad? ¿Cómo lo maneja usted? Ok, yo generalmente, quizás yo soy muy, muy poco intervencionista. Yo tengo una clínica, soy parte de una clínica espina bífida, hay urólogos, toda la gente, ¿no? Toda la troupe van como 10 al cuarto, ¿no? Entonces, uno lo valora en cada caso, ¿no? El caso de no hago nada, el paciente que te está yendo bien, el paciente que le hago mira la axonomás, que es polietileno glicol, hay pacientes que uno lo mira y ve que el ano está veante y que uno sabe que va a tener incontinencia y que no me va a ayudar tanto a hacer la manometría porque uno ya ve el ano abierto y uno dice, bueno, la manometría no rectal, ¿qué me va a decir? ¿No? Sensación, si tiene una gerencia rectal, si depende de lo que tenga, una gerencia sacra o algo, no va a tener buena sensación. Entonces, una vez con el examen uno dice, ya no ve la sensación, uno toca, no tiene sensación. Uno le pregunta al nene, ¿me sentiste algo? ¿Sentiste algo? No siente nada. Uno primero no toca nada y dice, ¿sentís? ¿No sentís? ¿Cómo uno hace? No trata de engañarlo. Y uno ve que no siente nada, ve que el ano está veante, ahí no hago, no tiene ninguno. Si el paciente está estreñido, como muchos de los casos son estreñidos, ¿no? Que pueden tener una colopatía neurogénica, una neuropatía, yo lo asumo que lo van a tener, ¿no? Yo primero lo trato. Cuando veo que estoy trancado, ahí recién empiezo de manometría. Quizás soy demasiado conservador, ¿no? Ese es mi estilo, pero no quiere decir que no se pueda hacer de otra forma. Yo asumo, trato del examen, sacar todo lo que puedo del examen y de lo que me da el paciente y veo la evolución. Porque a veces no quiero hacer estudios por hacer estudios, ¿no? Es decir, no le digo formal, la pregunta es muy buena, ¿no? Lo digo en general. Yo siempre le digo a los padres que yo no quiero hacer un estudio que no me cambie el manejo, ¿no? Porque si no, solo un estudio. Entonces, si yo tengo una pregunta para responder, sí lo hago. Y en algunos casos lo hago, ¿no? Y si el paciente va a necesitar, probablemente, si el paciente le va a hacer una secostomía, muchas veces le hago la secostomía sin estudio de motilidad, pero en estos pacientes. Pero quizás en esos casos sí sería importante, sería bueno hacerlo. Es importante, en el balón, si el paciente es más grandecito, ver si tiene sensación, creo que puede ayudar. Pero más que nada lo hago en los pacientes que me trampo, ¿no? Los pacientes que no los termino de entender, ¿no? Que no veo que las cosas, que estoy trancado, que no vean, que no va mejorando, que no estoy, no entiendo lo que pasa. Y entonces, creo que en un caso por caso que decido hacerlo. Es decir, que tiene valor en ciertos casos. No sé qué es la experiencia de ustedes. Ustedes tienen quizá más experiencia que yo, muchos en el panel, que están de los concurrentes. Sí, no sé si trato de hacer algún comentario. Acá preguntan respecto de lo mismo, ¿no? De la incontinencia, la doctora Oviedo Adriana, pero en los pacientes con enfermedad de Hirschsprung, ¿usted le da una oportunidad también de biofeedback a estos pacientes? Sí. Ok, siempre está la teoría y lo práctico. Yo no tengo un buen biofeedback en mi hospital. Yo te voy a hacer la respuesta por lo que vi en otros hospitales o por lo que... Sí. Más que nada, pero en ese paciente es importante entender cuál es la causa de la incontinencia, ¿no? Porque no es lo mismo si el esfínter está dañado o si tiene incontinencia por rebosamiento, no me acuerdo si en español se dice por rebosamiento, sí. o si tiene esas ondas que llegan hasta el ano. Creo que se puede entender, porque para la persona sin el biofeedback también uno le tiene que poder decir, mira, yo creo que lo que pasa es esto, entonces tenemos que trabajar tal cosa. Entonces, yo creo que sí es importante hacer biofeedback. Todo depende del nivel de entrenamiento que tiene la persona que hace biofeedback, ¿no? Cómo es de bueno y cómo entiende la fisiopatología. Yo creo que la clave es trabajar en equipo, ¿no? Y tener un equipo que esté acostumbrado a trabajar en esto, la persona que hace biofeedback, que hace nutrición, el cirujano, todos juntos, creo que es la clave. Pero la respuesta corta, sí, mando biofeedback. Román, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. Miguel, en los pacientes que colaboran, que puedes hacer la manometría despierto, ¿haces el protocolo de Londres?
haces test de expulsión del balón, intentás ver los distintos tipos de disinergia. ¿Es útil en pediatría? Yo los tipos de disinergia en general es tipo 1, ¿no? Digo, yo le hago, digo, yo empiezo, le hago el basal. No, le doy unos minutos de relajarse, un poquito de relajarse, cuando está relajado y ya veo que está relajado, digo, pongo el catéter, ¿no? Por supuesto, pongo posición, pongo el catéter, lo limpias al paciente la noche de antes, algunos de esa mañana también, depende cómo sea el paciente, lo tranquilizás, lo haces que se acueste de forma lateral, que no te izquierdo, puede ser del otro lado también, pongo el catéter, dejo que se tranquilice, ¿no? Y eso es variable, ¿no? Porque hay pacientes que está pila de tiempo, pues ya que lo pones y ya. Y a veces te lleva sorpresa, ¿no? Que el paciente pensás que no iban a, que es imposible, y yo le digo a mi colega, le digo, te mando este regalito porque este va a ser imposible, y me dice, no, lo puse y todo bien. Entonces, una vez que se relaja, mido la presión basal, ¿no? Una vez que mido la presión basal, le pido que haga squeeze, que haga contracción. ¿Cómo se dice? Contracción. Le pido la contracción. Y eso le doy pelota un poquito, porque depende de cuál sea la causa. No quiero perder mucho tiempo. Si no tiene incontinencia, no me va a cambiar mucho, ¿no? A veces lo hago protocolo, otras veces digo, ya está. Porque uno tiene que saber que tiene que utilizar el tiempo inteligentemente, cuánto tiempo va a aguantar el paciente ahí, ¿no? O sea, si uno lo hace con mucho detalle, lo que hacen como los adultos y todo, cuando querés llegar a lo más importante, ya el paciente ya está saltando y está. Ya está. Entonces, le doy squeeze, contracción lo hago un poquito para ver que existe o para decir que lo hice, y después enseguida voy al balón, que es lo que es donde está la plata, ¿no? Donde está la respuesta. Yo quiero saber, como dije hoy, si tiene relajación del respiro. Quiero ver la sensación, lo hago y le doy valor relativo. Vos ves que hacés la sensación, le va subiendo, ¿no? 10, 20, 30, y cuando lo repetís, es decir, si lo repetís, y dijiste, oh, la primera sensación fue a los 30 centímetros, la segunda vez fue a los 10. Y yo, ¿qué hago? ¿Por qué? No, es decir, lo haces una vez, uno lo hace una vez y ya está. Pero a veces decís, voy a repetirlo, lo repetís y ves que los números son diferentes. Entonces, lo hago, le hago balón, veo la sensación, trato de hacerlo bastante eficientemente, no bastante rápido. Ahí ya veo la relajación, o la hago, si no lo relajo, lo hago relajación de vuelta. Y después saco, le digo, bueno, te voy a hacer, que inflo el balón y le digo que empuja. Y a veces la disinergia, a veces la prueba de push funciona y otras veces no funciona, a veces es un desastre y ahí corto. Porque a veces, digo, depende del caso, ¿no? Lo estoy diciendo muy a la liviana, pero a la ligera, pero todo depende del caso, ¿no? La cosa es el uso eficiente y cuánto aguanta el paciente. Entonces, si yo pudiera, hago todos esos pasos que te digo y generalmente los hago. Pero hay casos que salteo paso, ¿no? Porque veo que el paciente no va a aguantar y digo, ok, lo que me interesa es el reflejo rectal inhibitorio. Eso es lo que quiero, eso es mi misión hoy. Está. No, si es que enfermedad de Hirschsprung, después yo le hago por hacer el reflejo rectal inhibitorio, ¿no? Para ver si, pero ¿qué valor tiene después de la enfermedad? ¿No? ¿Qué valor tiene? Es decir, no lo va a tener, simplemente me asusto cuando lo tiene. Digo, uy, ¿qué pasó? Ahora resulta que es normal. Pero trato de focalizarlo al paciente, y eso es más o menos la secuencia que hago, sabiendo que salteo pasos de acuerdo a cada situación. A nosotros lo que no nos resulta mucho es la prueba de expulsión del balón en la mayoría de los chicos. Es totalmente antifisiológico tenerlo de costado, con todos mirándolo alrededor. Es bastante difícil. Y otra cosa que tampoco nos anda muy bien, el tema del pujo, cuando le pedimos que puje, que muchas veces consideramos que un pujo es paradojal si viéramos el trazado, pero cuando estamos haciendo el estudio nos damos cuenta que el paciente en realidad largó aire o largó caca y realmente el pujo no fue paradojal. Estoy de acuerdo. El valor, creo, es la educación. Yo creo que a veces sirve mostrarle al paciente lo que está haciendo. Entonces creo que eso, a veces decirle, ¿ves esto? Entonces le da tranquilidad, le ayuda a entender lo que tiene y puede ser abrir la puerta para el biofeedback. Yo creo que a veces el valor de la manometría no rectal a veces para los padres, no tanto para nosotros. ¿No? Nosotros a veces ya sabemos lo que va a tener. Pero hay casos que no hay forma de explicar, ¿no? Que aunque uno ya sepa lo que tiene, porque hay casos que vos tenés disinergia en la historia, ¿no? Ya es clarísimo lo que pasa, ¿no? Entonces,
¿no? Y ya sabes, pero a veces es importante mostrarle a los pacientes, ¿no? Y mismo con la manometría colónica, a veces, en algunos casos es importante que el paciente lo vea, ¿no? No es que haga una manometría colónica con anestesia, con todo, ¿viste? Por nada, pero a veces, por ejemplo, la manometría colónica, cuando el paciente tiene las HP, ¿cómo se dice? HPCs, las ondas de alta contracción. Las ondas de las contracciones, sí. Está. De alta amplitud. Todos sabemos lo que es de alta amplitud. Está, las contracciones de alta amplitud. A veces pasa cuando se hace la manometría colónica que el paciente dice, me duele. Y vos le decís, ah, eso es lo que tenés que sentir. El paciente recién ahí se da cuenta cuál es la sensación que tiene que tener para defecar. Porque, ¿cómo le explicas? Yo a veces trato le digo al paciente, yo te voy a explicar a un marciano, a alguien, cómo va a hacer para defecar, qué se siente, cómo le explicas a alguien. ¿No? Es decir, por eso empecé diciendo que esto es complejo. Uno, es muy fácil, sí, uno relaja, contrae acá, relaja allá. Es difícil explicar. Entonces, a veces, hay pacientes que recién se dan cuenta, bueno, ojo, no hago la manometría colónica con ese objetivo, pero hay pacientes que recién la manometría colónica se dan cuenta de lo que era la sensación, cuál es la urgencia. No sabía. O cuando te dice, sí, le di dulcora, siempre le da dolor de barriga, o cena, o lo que sea. Me dice, no es dolor de barriga. La sensación que tiene que tener, digo, en caso sí es dolor de barriga, pero otros casos son simplemente que no reconocen lo que es la urgencia. No saben, se acostumbraron, no saben. Yo creo que los pacientes quedan confundidos, ¿no? Empezaron de chiquito con problemas. Tienen 6, 7 años, ya ni saben ni lo que pasa. No saben lo que es la urgencia, el recto siempre lleno, no saben. O dicen, yo lo siento. No es que lo siento, puede ponerse balón y sienten. Pero todos, acá en Estados Unidos, por lo menos 100% de los pacientes que vienen a consulta, no sienten. Dicen, no. La madre dice, sí, lo que pasa es que el niño no siente. Pero dicen, sí, siente. No siente. Todo siente. Digo, todo, obvio. Siente con un volumen mayor, lo que sea. Puede sentir menos. Pero creo que más que nada, yo trato de ponerme en el lugar del niño, ¿no? Y pensar, es difícil. Digo, no sabes dónde está, vas al médico, te dice una cosa, te dice la otra, de la escuela, te ensucias, ni saben ni lo que tienen la materia ahí siempre, ¿no? No saben qué es normal, qué no es normal, cuál es la sensación que tiene que tener, no saben. Entonces, a veces estos estudios sirven para, no solo para normalizar y para darle una explicación de lo que tienen, sino para decirle, ¿ves? Eso es lo que tenés que sentir. Cuando inflase el balón, sentís y, bueno, eso, cuando sientas eso, lo que quiero es que vayas. Que cada vez que sientas esto, vayas al baño y te sientes. Es decir, entonces creo que tiene un valor de educación. Entonces, creo que generalmente la manometría tiene más valor de educación, digo, salvo que encuentres algo, ¿no? Pero muchas veces tiene más valor de educación que lo que tiene diagnóstico. Digo, si el paciente tiene un mielomeningocele, pues ya sabes qué tipo de disinergia va a tener, ¿no? Sí. Es decir, entonces digo, está bien hacer todos esos pasos, digo, no es que no hay que hacerlos, hay que seguir un protocolo y porque hay que ser prolijo y hay que, si uno quiere revisar las historias, tiene que tener algo, si uno le manda la historia a otro colega, tiene que haber cierto protocolo para que entienda de qué se trata, si cada uno lo hace distinto, es muy difícil comunicarse, pero más allá de eso, que son lo que son las pautas y lo convencional, uno lo adapta a lo que es la experiencia clínica de cada situación. Imagino que eso le pasa a todos ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Nadie tiene paciente perfecto que le pasa a todo. Digo, no, sí. Digo, sí, uno lo hace, pero digo, pero uno tiene que adaptar. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, antes que nada, gracias por el tiempo, por las respuestas, por la charla, por todo. No hay más que agradecimiento. En base a esto, a mí me pasa que para diagnosticar una disinergia lo dudo muchísimo, creo que muy, muy pocas veces lo he puesto, siempre pienso que el paciente no quiere pujar porque le da vergüenza, porque tiene miedo, porque somos un montón. Trato de definirlo con la prueba de expulsión del balón. Y si lo hace bien, no le doy bolilla a lo que vi en la manometría o a lo que el paciente hizo. No sé si piensa lo mismo. Sí. Yo te acuerdo. Yo no hago muy seguido la prueba de expulsión de balón, pero digo, pero sí tiene valor. Y hay un estudio también del grupo de Carlos que mostraba la experiencia. La mayoría de la gente no la hace, pero digo, si se puede hacer, es bueno. Todo es lo mismo para el objetivo, es mostrarle al paciente lo que pasa, ¿no? Claro. Digo, yo creo que
vos cuando vas, no sé qué le pasa a ti o a todos los demás, imagino a todos igual. Cuando uno va a hacer un estudio, uno ya sabe lo que va a encontrar la mayoría de las veces. No como cuando vas a hacer una endoscopía, vos ya sabés quién tiene el Crohn. Todos nos equivocamos, todos nos llevamos sorpresas, ¿no? Pero vos sabés cuando es un Crohn cantado, vos sabés cuando no va a tener nada, es todo funcional. Es decir, ojo, nadie 100% y todos nos equivocamos, ¿no? Pero más o menos, con un poco de experiencia, la mayoría de las veces no te sorprendes. Digo, tiene un valor tus estudios porque a veces nos sorprendemos, pero no somos perfectos, ¿no? Pero más o menos, vos sabés que tiene disinergia, vos sabés que el niño que viene a los 10 años y que empezó hace 2 años con estreñimiento, no va a tener gesto. ¿No? Que nunca tuvo problemas antes y ahora a los 10 años empieza con estreñimiento. Entonces no va a tener gesto. Está bien, no va, lo hace, pero nunca tuvo nada antes. Ese no tiene gesto. Entonces, hay la mayoría, en muchos casos son muy claros, ¿no? Claro, uno lo hace igual, porque para diagnosticar, pero creo que a mí me pasa y quizá le pase a todos ustedes, no lo hacemos en todos los casos. Estudios, si no estaríamos, nos dedicaríamos al estudio. Yo siempre le digo, cuando me dan a paciente para estudios, digo, mira, yo no soy como radiología. ¿No? Nosotros primero vemos al paciente y yo como me lo mandás y vamos a decidir juntos si hacemos el estudio. Esto no es como el laboratorio que mandás a hacer un hemograma y yo te hago el hemograma. Digo, yo soy un médico profesional que voy a pensar y juntos vamos a decidir si el paciente se va a beneficiar de ese estudio o no. Creo que eso, en sentido común, ¿no? No estoy diciendo nada que nadie haga distinto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo le quería preguntar al doctor Saps si ha encontrado en la manometría colónica algún paciente con una discordancia clínica manométrica. Manométricamente uno no encuentra las ondas de gran amplitud, pero cuando le instila bisacodilo tiene sensación sí. de pegatoria y de seca. Sí, frecuentemente. Es normal. Para mí ese paciente es normal. Si el paciente no encuentra los HPCs, o no son muy claras, pero le doy, sí, pasa. Y le da bisacodilo, paciente de feca, a mí no me importa. Es decir, yo lo voy a tratar con bisacodilo y si tengo la prueba que va a funcionar. Sí, yo no te digo que la mayoría de los casos, pero no es poco común que pase eso. O sea, le da más validez a la clínica que a la manometría en ese caso. Y si hizo, yo lo que quiero al paciente, no es el estudio y la etiqueta, ¿no? Lo que quiero al paciente es que funciona para ese paciente. Si me ayuda a decir, le di 5 miligramos de bisacodilo, o 10 miligramos, poner un enema de bisacodilo. 10 miligramos. Y el paciente hizo, ya sé, con 10 miligramos va a tener que hacer. Digo, no es lo mismo cuando haces un enema, lleva un poquito más. Si vos haces un enema común, retrógrado, demora un poquito más en actuar bisacodilo que lo que demora por el catéter. Pero no importa, todo igual. Pero ya sé que ese paciente va a funcionar. Y hay pacientes que dicen, no, yo tomo todo. Eso es común, ¿no? Digo, no digo todo, pero pasa. No, doctor, yo hago todo lo que usted me dice y nada funciona. Y le das 20 miligramos de bisacodilo y no funciona. Después le das 10 en la manometría y fue una cosa, una explosión. Entonces, sí, lo veo y ahí le doy valor a lo que veo ahí. Y aunque no haya visto, si el paciente me dice, yo no veo HPC, si el paciente yo nunca hago y ahí hace, para mí eso es lo que vale, ¿no? Es decir, ya sin, no exactamente de esto, pero le voy a contar que a ustedes también le debe pasar. Me acuerdo una niña, cuando mudé a Miami, los primeros pacientes, una niña que hace un mes que no iba al baño, que no defecaba, no sé qué. Iba una vez por mes. No. Le hago el estudio de los SIDS markers, ni un SIDS marker. Entonces, es decir, ok. Entonces, jurado la niña con los padres, lloraba, que yo no sé qué. Entonces, después, pues, tratar de normalizar, tranquilizar, todo. Dice, bueno, no voy, pero un poquito hago. Ah, ok. Pero un poquito, aunque sea muy poquito. ¿Cuándo haces? Bueno, un poquito, un día por medio. Ah, ok. Entonces, no es un mes. Al final, la clínica, eso de la clínica soberana, es así, ¿no? Vos tratás al paciente y no el estudio. Por lo menos lo que yo hago, ¿no? Yo, de lo que del estudio. Si el paciente está bien, el paciente está bien. Ok. Muchas gracias, doctor. No sabés cómo nos enseñaste con la respuesta de recién a raíz de un paciente de Cecilia que le hicimos una manometría colónica en el Posadas hace 2 semanas y que después hicimos un Zoom entre nosotros, estuvimos discutiéndolo entre todos, pero nos enseñaste un montón recién. Bueno,
No fue, pues sí, te enseñé, pero esa cosa le pasa a todo el mundo, ¿no? Lo empezás a hacer y ves cosas que no cierran, ¿no? Sí. El que no concuerda a la clínica con lo que uno ve en el estudio y uno dice, bueno, le doy valor a la clínica, pero ¿para qué hice el estudio? Porque si al final al estudio no le iba a dar polilla. Y esas son las discusiones que tenemos y entre nosotros, y bueno, no es sé verdad. Si conclusiones. Es verdad. No. Es verdad, uno después se cuestiona y dice, ¿para qué hice el estudio? Pero tuvo un valor, ¿no? Claro. Es decir, uno puede, es decir, la misma pregunta que te hace vos me la hago yo también. Cuando digo, ¿para qué hice esto? Si al final, pero si no hubiera pasado eso, no hubieras tenido respuesta. Seguro. Si no hubiera hecho el estudio, no, hubiera seguido con la pregunta y hubiera seguido con eso de que yo tomo y no funciona. Hay veces que las cosas que pasan ahí es lo que te ayuda a entender. Y bueno, o sea, los pacientes, cuando hacen una troduodenal, un paciente tiene rumiación. Y no, nunca tiene rumiación, no sé qué, está, entiendo que hay que hacer una esofágica, la puede ser, pero el paciente dice, no, yo vomito a la media hora, 45 minutos. Entonces, bueno, no, vamos a hacer una troduodenal porque así le dejamos. Yo nunca sé, capaz que a veces vomito 3 horas más tarde. No tiene gastroparesia, no tiene nada. Y le haces una matemática troduodenal y ves que empieza la onda de rumiación a los 2 minutos. Te ayuda a saber. O ves que realmente a las 2 horas empieza con onda de rumiación. Entonces, uno dice, uy, hice todo ese estudio para algo que es un diagnóstico, puedo hacer un diagnóstico clínico, rumiación. No, a veces el estudio sirve para, a veces el estudio sirve para ver lo que pasa, para estar 4 horas al lado del paciente. A veces el valor es que uno está, o alguien está 4 horas al lado del paciente viendo todo lo que pasa. Por eso, yo no sé lo que pasa a ustedes. A mí me pasa una situación que no es tan buena, como yo tenía en otros hospitales antes. Acá no tengo a alguien, un técnico de motilidad que se queda todo el tiempo. Entran, salen, no, está el endoscopio, entra y sale. Eso no sirve. Hay un valor de que está mirando todo el tiempo lo que pasa. Ay, le dolió, ¿qué pasó? Yo que podía hacer más cuando estaba en Chicago, me quedaba fuera del cuarto mirando por la ventanita. Y ta, yo trabajaba y todo, pero tenía el técnico adentro y me llamaba, me decía, sí, entraba, mira, hay una HPC, lo que sea. No podía estar. Acá tenés que hacerlo 6 horas, porque si no, puedes cobrar en la colónica. Imaginá, no quedas 6 horas los pacientes. Pero hay cosas que pasan que es buena que alguien las ve, ¿no? Entonces, muchas veces te ayuda a entender el paciente cosas que no es el estudio solo. O la relación del paciente con la madre, o cómo comió. O te dice, no, no come, no tolera, y dice, comió un doble de McDonald's, no sé qué. Entonces hay cosas que, o ves que tiene hipersensibilidad. Es una troduodenal y ves que le duele cuando pones unos centímetros cúbicos que no tolera nada, un centímetro cúbico por el sitio. Yo pensé, hay cosas que aprendés de estar con el paciente. Bien. Bueno, muy bien. Voy a dar el cierre, ya que estamos terminando este curso de motilidad digestiva, que empezó en los festejos de los 50 años del servicio de pediatría, y quiero recordar que lo hacemos en homenaje del doctor Ricardo Reynoso, que era un destacado gastroenterólogo pediatra en nuestro servicio y un gran amigo fundamentalmente. Se hizo desde la plataforma Zoom de nuestro hospital, por lo que quiero agradecer al comité de docencia y la oficina de comunicación a distancia, a Juan Mestripieri, que es el director de comunicación institucional, y a Andrés Ociari, es el que hizo la parte técnica para que haya salido tan bien todo. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría, al Círculo de Motilidad y la Sociedad Latinoamericana por el auspicio del curso, a sus presidentes, Omar Tabaco, Sandra Rodríguez y Reinaldo Piera Álvarez. Quiero agradecer muy especialmente a Julián Fernández, Gonzalo Ortiz y Adrián Oviedo por la organización del curso, y todo el servicio de gastroenterología pediátrica y el departamento de pediatría de nuestro hospital y su jefa, la doctora Gabriela Gregorio. No puedo dejar de agradecer a los amigos invitados nacionales, los doctores Ana Roca, Gabriela Neder, Gabriel Verón, Gabriel Solsi, Andrés Di Taranto, Amanda Varela, quien es mi maestra, Ana Milena García García, Cecilia Zubiri, Judith Cohen Sabán, dieron muy buenas charlas y el clima fue muy, muy ameno. Eternamente agradecido a nuestros invitados extranjeros, los doctores Osvaldo Borrelli, Samuel Nurco y a vos, Miguel Stabs, que son dueños de una simplicidad y generosidad académica insuperable.
son tres de los principales motilistas del mundo y se pusieron a la orden apenas los llamé. Nos dieron un gran aporte y un salto de calidad a todo esto. Y prometo de vuelta el asado para cuando vengan al Congreso Mundial en el 2024. En estos días a todos los participantes les vamos a enviar el examen final con multiple choice y los certificados correspondientes, lo mismo que a los disertantes. También vamos a mandar las clases grabadas. Se inscribieron 390 profesionales de distintos países: Argentina, Brasil, Chile, Corea del Sur, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Honduras, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos e Inglaterra. Realmente es un orgullo, un placer que participen, y esta convocatoria nos superó largamente nuestra expectativa. Y quiero agradecerle a todos los que participaron del curso, que le dieron un gustito a Patria Grande. Fue realmente un placer compartir los conocimientos con todos ustedes. Gracias. Quiero solamente decir una cosa, agradecer a todos por quedarse hasta ahora, y a Román por ser, le digo, ¿cuánto hablamos? Dice, 2 horitas. Le digo, 2 horitas no existe. Le digo, no se puede hablar 2 horas. Son las 8:03, hace 2 horas que empezamos. Precisión, es decir, Argentina al frente con esa precisión, parece Alemania. Bueno, muchas gracias a todos y espero veros y darnos un abrazo grande a todos cuando nos veamos en persona. Adiós. Gracias, Miguel. Gracias a todos, chicos.